Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Ronald Montenegro, el compositor. Y hoy te voy a enseñar a través de Promodiscos el secreto de componer una canción. Hey, el secreto para componer una canción es que no hay secreto. Para componer una canción no es necesario que seas cantante. Hay personas que solo escriben la letra, otros que hacen la música y se fusionan. Letra y música. En mi caso soy compositor y autor. Por supuesto que sería ideal que tocaras algún instrumento. Así te ayudaría un poco a hacer más la melodía, harías tus propias armonías y harías más rica tu composición. Para componer hay algunos pasos, algunos ingredientes muy importantes, como leer, tener un buen léxico, algo de poesía, de literatura. Te ayudaría a enriquecer tu vocabulario. Otra de las cosas que te ayudaría a crear tu propia canción es tener mucha imaginación, tener muchas vivencias, crear historias. Yo en lo particular he creado canciones de mi vida personal y también he creado canciones basadas en la vida de algunos amigos, de telenovelas, inclusive hasta de películas. No solamente se trata del actor o del protagonista, se trata también de los coprotagonistas. Una de las cosas que me llevó a tener algunos reconocimientos en mi país como compositor de otros artistas fue mi particular manera de escribir mis canciones. Por la manera en que las cuento, de historias reales, sentidas, populares. Por ejemplo, yo soy el culpable de haberte perdido, yo soy el culpable, yo te di el motivo, yo soy el culpable por haberte mentido, yo soy el culpable. Esta canción logré dar con lo que necesitan las personas decir, porque todos necesitamos pedir perdón, necesitamos decir vuelve, decir te amo. Hay maneras de pedir perdón alegre. Por lo menos si lo hacemos con tonos mayores, el perdón es un poco más suave. Si lo hacemos con tonos menores, el perdón es un poco más sentido, hablando musicalmente. La musa. La musa es la inspiración, es lo que te hace crear una canción en cualquier momento. Puede ser en la noche, puede ser en el día. La musa es un momento de inspiración, es una señal que te llega de una idea, puede ser de una melodía, de una letra, de una estrofa, de un coro. Particularmente me ha sucedido que compongo una estrofa, un verso, y no se me ocurre el coro. Pero después a los 3 años, se me puede ocurrir el coro. A veces las canciones, por lo general, no terminan de madurar. Después de 15 años, inclusive, se te puede ocurrir una mejor idea. Hablemos de las canciones comerciales. Cuando yo me inicié, componía canciones que duraban hasta 6 minutos, tipo trova, canciones que tenían un principio, pero no tenían un fin, no tenían una estructura. Pero cuando las llevas al tiempo comercial, al tiempo radial, que es importante para hacer que una canción sea interpretada por un artista o interesada por un productor, tenemos que reducirla a un tiempo de, digamos que 3 minutos 30. En estos 3 minutos 30, tenemos que resumir la canción que tenga un intro en cualquier género. Llámese salsa, reggaetón, merengue, balada. Tiene un intro de un piano, una instrumentación con la que hacen el preámbulo para que entre el cantante. Y bueno, por lo general tiene que tener una estrofa, un coro, un estribillo, un puente. Y que se repita el coro por lo menos 3 veces durante esos 3 minutos 30. Ahí tendremos una canción comercial. Los compositores empíricos que tienen talento nato no son académicos. La composición realmente, la escritura, es algo de musa, de sentimiento, de feeling, de momento, de historias. Canciones de rumba, hay canciones de amor, hay canciones de despecho. Todo está como tú cuentes la historia. Porque son realmente 7 notas musicales. Las canciones por lo general se escriben en décima, en prosa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Cualquier comentario, cualquier cosa que quieran saber lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no olviden suscribirse a Promodiscos TV. Ronald Montenegro.